Bienvenido a la Dodge Durango. Tiene motor 3.6 litros, 290 caballos de potencia, full equipo. Vamos a hacer unas pruebas dinámicas para comprobar el funcionamiento de la seguridad activa del carro. Estamos hablando de la ABS, el ESP y un poco de detalles más que tiene profundidad este vehículo. Es full equipo, como se puede observar, tiene toda la pantalla táctil del radio, tiene su climatizador bizona, pues todas las comodidades propias de la marca. Ustedes ya conocen un poco los acabados, silletería en cuero, timón en cuero. Entonces vamos a empezar. La primera prueba es un slalom de baja velocidad, pero que se va a comenzar a hacer un poco más rápido para que veamos la dinámica, la versatilidad de un vehículo tan grande. Pesa más o menos 1400 kilos, entonces quiero que puedan observar qué tan dinámico es cuando funciona. Dentro de los muchos sistemas de equipo que tiene seguridad activa, tiene, por ejemplo, en caso de que llueva, él mismo acerca las pastillas de los frenos a los discos para que mantenga la temperatura alta y sea más eficaz en el momento de una frenada brusca. Aquí vamos a hacer una frenada importante, vamos a poner a prueba cómo funcionan la ABS y el ESP. Vamos a ver qué tan estable la camioneta en situación de riesgo, entonces los invito a que disfruten. Pudieron ver ustedes cómo funciona el ESP. Nunca se pierde la capacidad de manejar y de maniobrar en situación de riesgo. Otro de los sistemas que tiene la camioneta que son muy avanzados es una ayuda de un asistente para arrancar cuando está inclinada, pues en una subida, pero también lo hace en bajada. Entonces cuando va bajando rápido no permite que la inercia le gane y mantiene la velocidad estable. Tiene, entre otras cosas, un sistema cuando uno tiene un accidente fuerte y queda herido, ella misma apaga las bombas de gasolina, corta la corriente, abre los seguros y prende las luces interiores para que lo pueda sacar uno más rápido. Es un slalom más cerrado, pero que puede mostrar cómo es de dinámica la camioneta, a pesar de ser un poco más lento, que es donde más torpes son. Ustedes pueden ver que la puedo manejar sin ningún problema. Sí, ahí está la camioneta. Aquí vemos el control de estabilidad y por último que está la situación de frenado más peligroso, que es dentro de un charco. A pesar de su tamaño y a pesar de lo pesada que es, ustedes pudieron ver que mantiene la trayectoria y yo la puedo tener bajo control en cualquier momento. Es un poco la Dodge Journey y la Dodge Durango para que ustedes sepan. Espero que les haya gustado y vamos a ver cómo nos va la prueba. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo.